2-1 sobre Defensores Unidos. Una pirueta y la llegada de Davio cuando se jugaban 35 segundos, pero ya la segunda parte. Ventaja inicial para el conjunto local. Partido 1-0, minuto 31. Davio hace una muy buena pared con Facundo Piacenza y Santiago Davio es el que anota para Atlas. El descuento para Lugano llegó a 3 del cierre. Fernando Benavides. Para contarles lo que fue la victoria de Atlas 1-0 sobre Claypole después de esta serie de rebotes. Definición de Santiago Davio. 3 puntos más para el equipo de Néstor. Como en el teatro. Para esa buena definición a través de Rodríguez. Aquí lo último. Ortiz, el rebote de Paz. Bianchi y la asistencia para Davio. Que festejó con el banco. Minuto 43 del segundo tiempo. Minutos del primer tiempo para poner en ventaja al equipo de Néstor Retamar. Después, el tanto de Davio para ponerle el 6. Y seguimos, nos metemos en el segundo tiempo. Chance para que Savio empate, pero Savio la tiró por arriba. Ocasión era del fútbol argentino. Le ganó 4-0 a Ferrocarril Urquiza el trabajo de María Eugenia Sever. El primero de los goles a través de Santiago Davio en el segundo tiempo. Ahora, otra vez, Santiago Davio para poner el 2-0. Jugó muy bien Javier Velázquez y precisamente Javier Velázquez fue el autor del tercer gol. Y lo demostró en el resultado final. Centro de Morinigo, Santiago Davio era el que festejaba. El tercero, Javier Riva. En el campeonato tiene 48 puntos el CADU. Muchísima lluvia en Zárate. Un temporal, como les contaba. Santiago Davio el primero. Fabián Monzón el segundo. Y bajo la lluvia torrencial, Daniel Casais el tercero. A los 28 el segundo de Velázquez. El tercero lo hace Santiago Davio. Es un lindo gol. Muy lindo gol para Santiago Davio, que tiene 6 goles en el campeonato. Precisamente este es el sexto. El cuarto de Defensores. Y banderas, más banderas. De Torres para el equipo local al minuto de juego. Más tarde, Davio a los 35 empataba para el conjunto de Osvaldo Díez. Grito del número 11. 5.000 personas, casi una final anticipada. Y ganó el visitante, Defensores Unidos de Zárate. Fue 2-1 sobre Midland, que es su escolta en el campeonato. CADU ganaba 1-0 por el gol de Santiago Davio. Parece tremendo artillero que parece se va a jugar al fútbol mexicano. Otra vez en el ataque el CADU, camiseta celeste para los zarateños, el equipo del Colorado 10 que llegaba al 2-1 en el segundo tiempo. Minuto 2 aparece Santiago Davio para darle mayor tranquilidad, insisto. Zárate le ganó 2-1 a San Miguel. Abría la cuenta Davio a los 17 minutos del primer tiempo. Se la pica por arriba a Díaz. Un golazo, o como diría nuestro compañero Nicolás Singer, un golón picándosela por arriba. Donde Defensores Unidos recibía a Leandro Benialem. Santiago Davio a los 17 del complemento adelantaba a los celestes del Colo 10. Esto pasaba en la primera C, en Herli, con el porvenir, que ya no tiene a Gabriel Pedrazzi en el banco de suplentes. Tiene nuevo entrenador. En el último partido, el CADU terminó ganando. Primero, Davio para el 1-0. El propio Santiago Davio va a ser el que aumente a los 34 minutos. Más partidos. ¿Qué estamos viendo acá? JJ frente al CADU. El equipo de Zárate ganaba, gracias a Davio, a los 17 minutos del segundo tiempo. De cabeza tras un tiro libre. Minuto 94, ya se jugaba tiempo de descuento. El centro es de Ismael Gómez. Y aparece Santiago Davio. Los dos ingresaron en la segunda etapa, los que iniciaron. El grito agónico para darle entonces la victoria al CAD. Iba a haber más. 36 minutos.
Este es el Chucky. Rubén Gómez, centro. Santiago Davio, que había ingresado hacía un minuto, apenas. Primera que tocó adentro. Cadu lo daba vuelta. Son. Le dio al Cadu la tranquilidad de irse al descanso ganando 3-1. Hablando de fútbol de ascenso, tenemos muchísima información, muchas imágenes.